En la tarde de hoy fue sepultado el periodista Álvaro Torres Yepes, quien en la madrugada de ayer, tras permanecer hospitalizado en una clínica de la ciudad y víctima de un cáncer de páncreas, lamentablemente falleció. De sus 68 años, Álvaro Torres Yepes dedicó al periodismo más de 25 años, pasando por diferentes medios de comunicación de la ciudad de Biopar, como RCN Radio, Caracol, Ondas de Macondo, Maravilla Estéreo, Radio Guatapurí, y actualmente dirigía el informativo Al Día en La Voz del Cañaguate. Un hombre que a diario se encargaba de cubrir las fuentes con todos los hechos de la ciudad de Valledupar, pero lo hacía con un amor y ante todo con una sencillez. Álvaro fue una persona que siempre estaba dispuesto a informar los últimos hechos ocurridos en el departamento del Cesar, La Guajira y el Magdalena. Por eso se le caracterizó, por ser una persona que estaba pendiente precisamente de entregarle lo mejor a sus oyentes y a la vez también estaba contribuyendo con el gremio, estaba pendiente de todos los problemas sociales del gremio, y de esta manera pues lo recordamos con esa humildad y con la sencillez que siempre lo caracterizó. Precisamente en horas de la mañana su cuerpo estuvo en cámara ardiente en dicha instalación. Álvaro, yo lo resumo en dos palabras: sentido de humanidad. Fue amigo de sus amigos. Personalmente, Álvaro lo consideré como mi hermano, como esa persona incondicional que siempre tiene uno ante las adversidades. Estuvo a mi lado en todos los momentos que yo he pasado en mi vida, tristes, alegres. Dios me dio la dicha de conocer a Álvaro Torres hace 15 años. Trabajé con él en el Círculo de Periodistas, en la Junta Directiva, donde estuvo como tesorero, donde demostró la transparencia que puede tener una persona incondicional con los recursos de la organización. Entregado, una persona juiciosa, metódica, creo que en exceso era él, muy correcto en sus labores. Y lo otro, pues, esa incondicionalidad con los colegas. Jamás se le escuchó hablar mal de un colega, de referirse mal a espaldas de un colega. Antes, por el contrario, fue esa persona mediadora, tranquila, que trató siempre de que, antes por el contrario, en vez uno de estar mal con aquella persona, él lograba más bien que uno aceptara a la persona con sus virtudes y con sus defectos. Fue miembro ilustre del Círculo de Periodistas de Valledupar, CPB, y también perteneció a la Asociación de Cronistas Deportivos del Cesar, ACOR Cesar. ¿Cómo recuerdo yo a Álvaro? Como el buen ser humano que él era, una persona recta, correcta, seria, sincera, que yo jamás que me acuerde en todos los años que tuve de conocer a Álvaro, nunca, no me acuerdo de haberlo visto de mal genio. El cuerpo de Torres Yepes estuvo hoy en cámara ardiente en la emisora La Voz del Cañaguate y el sepelio se cumplió en las horas de la tarde en el cementerio Jardines de la Exiomo.